Bueno, no sé si os acordáis un poco de la clase de ayer. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, cuáles son los principales elementos de un objeto? ¿Qué integra un objeto? ¿Cómo se llama, por ejemplo, el conjunto de cosas que hace un objeto? ¿Nadie? Funciones, métodos, bien, métodos, bien. Se implementan con funciones, eso es lo que vamos a ver hoy, eso está bien también. Bien. ¿Y el estado? ¿Cómo se le llama al estado de un objeto? No, casi. El API es precisamente lo que exponen hacia otros objetos. ¿No? ¿No os acordáis? Atributos, ¿vale? Entonces tenéis aquí un objeto, ayer, cosas que vimos, objetos. Tipos de objetos, ¿os acordáis? Que hablábamos de los tipos generales, como esas familias, ¿no? Que englobaban el comportamiento común, ¿vale? Entonces teníamos cosas que podían hacer, que las representábamos ahí con ruedas dentadas, ¿vale? Todo lo que mi capacidad para dibujo da, ¿vale? Y atributos, que lo representábamos así, con tags, ¿vale? Entonces, decíamos que el estado normalmente se encapsulaba, se mantenía de puertas adentro, ¿vale? Y que lo que acababa expuesto hacia afuera para que interactuaran otros objetos era la API. Entonces, digamos que si en cuanto a visibilidad esto se ve, esto está expuesto, entonces esto es parte de la API, y si no está expuesto, como podría ser parte del estado, pues no es parte de la API, ¿vale? Dijimos también que existe un mecanismo para pasar mensajes. ¿Os acordáis? Un objeto le tiene que pedir a otro, entonces le pasa un mensaje, le dice, por favor, haz esto, ¿vale? Dijimos también que que asociado a cada tipo, ¿vale? Este es el tipo, había una factoría o un constructor, ¿vale? Con un solo método que era, madre de Dios, bueno, os lo imagináis, que era precisamente construir un objeto, ¿vale? Y que esto era el tipo, y entonces cuando nosotros le decimos que cree nuevos objetos, pues vamos obteniendo instancias de ese tipo, ¿no? El enemigo 1, el enemigo 2, el enemigo 3, el enemigo 4. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a ver cómo se hace todo esto en JavaScript. ¿Vale? Bueno. Para probar estos ejemplos, a mí me sería de grandísima utilidad, y a vosotros también, probar todos los ejemplos en vuestro ordenador. Pero eso lo tendréis que hacer en casa. ¿Vale? Tenéis un ejercicio puesto para el viernes en el que necesitaréis pasar por toda la presentación y copiar y pegar los ejercicios, copiarlos y pegarlos, ¿vale? En la consola de Node. La consola de Node la iniciáis así, con Node guión guión useStrict, y esto es muy importante. ¿Vale? Voy a dejar que lo apuntéis. Apuntadlo, apuntadlo. ¿Vale? Node guión guión useStrict. UseStrict es un modo que tiene JavaScript que restringe al lenguaje, lo hace un poco menos potente, pero las ventajas que ofrece a la hora de programar son superiores a las características que perdemos. ¿Vale? Eso es importante, si no habrá cosas que no funcionarán. Entonces, cuando lo hayáis puesto, el guión del UseStrict, guión bajo, pues le dais a Enter. Y aquí empezáis a escribir, ¿vale? Entonces, insisto, copiar y pegar funciona, ¿vale? Copiar y pegar funciona con los ejemplos que os he proporcionado. Y voy a pasar un poco para adelante. Me alegra que lo hayáis apuntado, pero en experimentando con JavaScript tenéis las instrucciones de cómo hacerlo, ¿vale? Bien. Conocer un lenguaje de programación es conocer todo esto. No es solo conocer la sintaxis, es también conocer el modelo de datos y el modelo de ejecución. Y una cosilla más, perdón, una cosilla más, que es el estilo. Es decir, ¿sabéis cuando aprendéis otro idioma y la gente claramente, aunque tengáis una pronunciación perfecta, dice, va, tú eres guiri? ¿Cómo lo saben? Porque normalmente usamos no usamos los modismos de la lengua, ¿vale? No usamos las cosas típicas de la lengua. Y entonces usamos una especie de inglés tan formal o una lengua extranjera tan formal que el nativo nos caza, ¿vale? Eso se aprende con el tiempo. Son los estilos, ¿vale?
Bien, la sintaxis, vuestra responsabilidad. Yo no os voy a explicar lo que es un bucle for, no os voy a explicar lo que es un condicional, nada de eso. Más o menos se entiende, se ve. Y si no, os pasáis por la Mozilla Development Network, es decir, hacéis búsquedas en Google con MDN delante, MDN y lo que queráis buscar, y aparece, ¿vale? En la mayoría de los casos aparece. Como os dijo Belén el otro día, el inglés es necesario. ¿La MDN está traducida? Sí, pero normalmente también está desactualizada. Así que tirad de la versión inglesa, que es la última. El modelo de datos es mi responsabilidad, es lo que vamos a ver hoy. El modelo de ejecución también es lo que veremos la semana que viene. Y la jerga es de ambos. Yo os voy a enseñar algunos truquillos, algunas cosas que se usan en JavaScript, y vosotros tenéis que prestar atención al código que os encontráis por ahí, ¿vale? Porque esa es la forma de hacer las cosas, ¿vale? Es como si os digo, para aprender los modismos del inglés, hablad con ingleses, ¿vale? Vale, como os decía antes, lo que vamos a hacer es codificar los conceptos que aprendimos ayer. Experimentando con JavaScript, pues prácticamente cómo iniciar la consola, pero leeroslo todo, porque también dice cómo ejecutar ficheros, ¿vale? Y eso es algo que para la siguiente práctica, la práctica que tenéis que entregar el viernes, antes del viernes, antes de la clase de laboratorio del viernes, tenéis que hacer, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con el lenguaje, ¿vale? Tipos primitivos, ¿vale? Los tipos primitivos son los tipos que permite, que os permiten elaborar otros tipos. Son los que vienen de base con el lenguaje, ¿vale? Y a saber, hay números. Fácil. Y además no hace distinción entre enteros y números con decimales, ¿vale? Escribís un número entero, está bien. Escribís un número con decimales, está bien. Lo hacéis en notación exponencial, en notación científica, también está bien, ¿vale? Números. Segundo, cadenas. Cadenas de texto. Bien, primera particularidad de JavaScript. Las cadenas de texto vosotros probablemente las conozcáis así, como comillas, texto, comillas. Esto en JavaScript vale, ¿ok? Pero es un estilo, es parte del estilo, es mucho más común encontrarlo con comillas simples, y eso también vale. Comillas simples, ¿ok? ¿Vale? Esta diferencia es fácil. Más. Valores booleanos. ¿Alguien me sabe decir todos los valores booleanos que existen, por favor? Muy bien, muy bien. Muy fácil. Y son true y false. Escritos true y false. Con minúscula todo, por cierto. Hay que decir que JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que esto no es nada, ¿vale? Esto es verdadero, ¿vale? Vale. Y luego tenemos objetos y un tipo especial que se llama undefined. Vamos con los objetos. Los objetos, uno, la nomenclatura se monta, ¿vale? Coincide. Estos objetos son los objetos de JavaScript. No tiene que ver con el concepto que os enseñé ayer de objetos. Tiene que ver, el objeto de JavaScript se usa para codificar el objeto que os enseñé ayer, pero es sencillamente que la nomenclatura se monta, ¿vale? Coincide. Y eso os va a pasar así de veces, ¿vale? Así que sed muy conscientes del contexto en el que estáis leyendo, ¿vale? Bien, los objetos son conjuntos clave-valor, o dicho de otro modo, son valores etiquetados, ¿vale? ¿Qué significa esto? Imaginad punto, ¿vale? ¿Os acordáis del objeto punto de ayer, del tipo punto? Fácil. ¿Alguien me puede decir qué atributos codifican un punto o definen un punto? ¿Un número? Con un número no defines un punto, te hace falta algo más. Un punto en el espacio 2D. Dos coordenadas, está bien. X e Y, ¿os parece bien? Vale, entonces necesitáis la coordenada X y la coordenada Y, ¿no? La coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y. Pues escribís así. X, 0, vamos a poner el origen. Y, 0. Importante de aquí, primero, para definir un objeto, las llaves.
esto y esto. Y eso es lo más importante. Si no escribís nada entre las llaves, tenéis un objeto. Tenéis un objeto vacío, pero tenéis un objeto. ¿Vale? Y luego, los pares los vais separando, un par de otro par, lo vais separando con comas. ¿Vale? La etiqueta, la tenéis aquí. Es un string, como veis, está entre comillas. O, en nuestro caso, entre comillas simples. ¿Vale? ¿Ok? Y distinguís cada par, tiene una etiqueta y un valor. Pues distinguís la etiqueta y el valor con los dos puntos. ¿Vale? Entonces, llaves para crear el objeto, los pares se separan por comas, si ponéis uno, pues no hace falta meter una coma, y las etiquetas de los valores por dos puntos. ¿Vale? Las etiquetas son cadenas, y los valores son cualquier otro tipo primitivo. Cualquier otro. Lo veremos un poco más adelante. Vale. Conveniencias aquí o notaciones más rápidas. Imaginaos que definís un objeto muy grande. Poner comillas en cada propiedad es un rollo. ¿Vale? Entonces, si seguís las reglas de formación de identificadores, es decir, las mismas que aplican para los nombres de las variables, que, por ejemplo, como os podréis ir imaginando, no aceptan espacios, ¿vale? No pueden empezar por un número. Si seguís esas reglas a la hora de proporcionar las etiquetas, entonces os podéis ahorrar las comillas. Entonces, este X e Y, que cumple las reglas de formación de identificadores, os podéis ahorrar las comillas. Y esta es la forma normal y así os lo vais a encontrar. ¿Vale? Sin comillas. Siempre y cuando cumpláis las reglas de formación de identificadores. ¿Vale? Ese concepto está explicado en las transparencias. Lo buscáis ahí y lo leéis. ¿Vale? Muy bien. Otro tipo de objetos. Por cierto, no tiene orden. Es decir, no le vais a poder pedir al objeto que os dé las propiedades en el orden lexicográfico, por ejemplo, X antes de Y, ¿vale? Truco aparte, suele ser así, pero no es obligatorio que sea así, ¿vale? Otra clase de objetos. También parte del estilo, perdón. Hemos hablado de la etiqueta y el valor, ¿no? La etiqueta y el valor. Y cero. Con una comilla aquí, con un corchete aquí y otro corchete aquí. ¿Vale? Y cero. A este par se le llama propiedad. ¿Vale? Entonces, cuando en JavaScript oigáis las propiedades de los objetos, se refieren a esto. Pero normalmente, cuando te dicen la propiedad y, se refieren al valor del objeto. ¿Vale? La propiedad es todo, pero lo normal es que si la gente se refiere a sitúa a la nave en el valor de X que tenga la propiedad X, se refieren al valor, ¿vale? Y a esto se le llama, no se le llama etiqueta, se le llama nombre de la propiedad, ¿vale? Entonces, propiedad, nombre de la propiedad, ¿ok? Vale. Otro tipo de objeto. Este es muy fácil, este lo habéis visto. Listas. ¿Vale? Las listas se escriben entre corchetes. Y aquí va el elemento 1, coma, el elemento 2, coma, el elemento 3. Bien, ¿cómo se crea una lista? Con los corchetes. Si no ponéis nada dentro, también está bien. Es una lista vacía. ¿Vale? Es una lista de cero elementos. Si queréis poner solo un elemento, pues os ahorráis las comas, ponéis el elemento y ya está. Un valor cualquiera, ¿vale? Otro tipo primitivo. Y si queréis poner varios, pues los vais separando por las comas, ¿vale? Bien. ¿Cómo recuperamos? Esto lo voy a hacer en la consola. Vamos a ver qué podemos hacer con estos dos tipos. Vale, vamos a crear el punto. Para introducir una variable, se escribe var, ¿vale? Var v, en nuestro caso var p, ¿no? Que es más de punto. Y se escriben las llaves y se termina con punto y coma,
¿Vale? En general, la consola es poco exigente, pero acostumbraos a poner un punto y coma detrás de todas las asignaciones. ¿Vale? ¿Vale? Se lee. Para inspeccionar un valor en la consola, escribís la variable que lo contiene. ¿Vale? Fácil. Y entonces nos lo devuelve. Nos dice, pues, P es un objeto que tiene X e Y. ¿Vale? ¿Cómo accedemos desde P, cómo accedemos al valor de X? Pues con la notación corchete. Como si estuviéramos accediendo a un valor de un array, solo que aquí le ponemos el nombre. ¿Vale? Voy a definirlos con valores distintos para que veamos alguna diferencia. ¿Vale? Px y py. Si le dais para arriba en la consola, pasáis por todos los comandos que ya habéis introducido, lo cual es muy conveniente. ¿Vale? Bien, pdx y pdy. Ahora, imaginaos escribir esto cada vez que queréis acceder a una propiedad. Pues es otro rollo, ¿no? Entonces, si seguís las reglas de formación de identificadores, ¿vale? Estas que no permiten espacios, que no permiten comenzar por números y demás, podéis acortar esto bastante haciéndolo así. Y esta es la forma normal que os vais a encontrar. ¿Vale? ¿Qué os recordará a las estructuras de primero? ¿Vale? Bien, un aspecto importante de los objetos es que podemos añadir nuevas propiedades conforme nos venga en gana. Lo único que tenemos que hacer es asignarles valores. ¿Vale? Por ejemplo, p.label igual origen. Y ahora p tiene label también. ¿Vale? Y por supuesto, para cambiar cualquiera de ellos, pues solo tenemos que asignarlo. Ahora vamos a hacer que la x valga 10. ¿Vale? O vamos a hacer que valga 0 y que ese label origen tenga sentido. Ya estamos en el punto origen, ¿vale? Para hacer eso que acabo de hacer y cargaros el histórico, control L, ¿vale? También muy útil cuando saltéis de un ejemplo a otro para mantener la cabeza limpia, ¿vale? Y concentrados en el ejemplo actual. ¿Vale? Ahora que sabéis la notación para acceder a las propiedades, acceder a las propiedades de un array es prácticamente lo mismo. ¿Vale? O de una lista. Voy a hacer una lista. Las listas comienzan en cero, para variar. Y acceder a ella, pues es acceder así. Vamos a hacerlo un poco distinto. Voy a poner 0, 10, 20. Y voy a acceder al elemento 1. ¿Vale? Y ahora voy a cambiarlo. Y si inspecciono L, pues ahí veis el resultado. ¿Vale? Sencillo. Bien. Operaciones sobre las listas. Podéis añadir cosas al final, quitárselas, podéis añadir cosas en cualquier punto de la lista. Todo está en las diapositivas. Lo veis ahí. ¿Vale? Pasaos por ahí y encontraréis ejemplos con absolutamente todo, pero lo veis vosotros. Vale, más cosas. Hay un valor de objeto más, ¿vale? Ese valor de objeto más, extra, ya hemos visto bastante de aquí, pero como veis, todo esto pasó tantas diapositivas porque cada parrafito tiene un ejemplo, así que probadlos, ¿vale? Es null, ¿ok? Null indica la ausencia del objeto. Por ejemplo, se usa normalmente de dos maneras. Cuando a una función le preguntáis para que busque un objeto y no lo encuentra, entonces lo normal es devolver null. Null es como decir, pues no hay objeto. ¿Vale? Por ejemplo, en un RPG, al final, en los turnos de batalla, al final de cada turno, podéis preguntar, o en la IA del enemigo, ¿cuál es el enemigo más débil, o perdón, el personaje más débil, y si vuestros
y si hay un empate y no se puede determinar el más débil, pues se podría devolver null. La verdad es que es un ejemplo de mierda, pero porque devolveríais los dos, ¿no? Y que eligiera uno a uno de ellos. Pero, por ejemplo, si buscáis el enemigo más próximo en un radio determinado y no hay ningún enemigo en ese radio, podéis devolver null, ¿vale? Vale. Otro es para indicar que un objeto que se compone de otros ya no necesita a ese otro objeto. Por ejemplo, imaginaos un héroe que tiene... tiene una espada, ¿vale? Y de entrada, bueno, tiene un slot para el arma, ¿no? Para, de hecho, vamos a ponerlo así. Tiene un slot para el arma y en principio no tiene nada. Podéis indicar esa ausencia con null, ¿vale? Pero ahora, digo, no, bueno, es que ahora ha cogido una espada de poder 10 y nombre espada, ¿vale? O tipo espada, ¿vale? Pues ahora nuestro héroe tiene un arma con ese poder, ¿vale? Y ahora va a soltarlo. Pues para denotar la ausencia de objeto, podéis usar null. ¿Vale? No, me he perdido. Yo también. Vale. No pasa nada. Null es un valor que es, de hecho, es un objeto que lo único que indica es que no hay objeto. ¿Vale? Es la forma de representar un agujero. ¿Comprendéis eso? Vale. Sí, pero el segundo ejemplo ya es lo que... Vale. Entonces, he modelado un héroe que no tiene nada, ni nombre ni nada, solo tiene una propiedad llamada arma que va a contener otro objeto que modelará el arma, ¿vale? Pero si coges un arma, si no, no, ¿vale? Entonces, en principio, nuestro héroe no tiene nada, ¿vale? Voy a limpiar la pantalla, ¿vale? En principio no tiene nada. Y cuando quiero que coja algo, le asigno, la cambio, para que contenga algo, ¿vale? Este arma, que he modelado así, como tú te podrías inventar que fuera de otra manera, ¿vale? Este ejemplo es como que dices que está vacío hasta que pueda rellenar ese hueco. Eso es, eso es. El estado anterior es hueco, justo ahora tiene un arma, veis que no es null, ¿vale? Y si quiero que vuelva a estar vacío, pues le asigno null, ¿vale? Bien. Cuando te equivocas, no es que te equivoques en la sintaxis, es que espera que haya más cosas. Si os pasa eso con mis ejemplos, me lo decís, ¿vale? Ah, vale, control C y lo cancelas, ¿vale? Sí. Control C, sí. Y control C dos veces salís, ¿vale? Os lo dice, de todas formas. Hazlo otra vez, ese circunflejo es control, ¿vale? Dice, hazlo otra vez y lo quitas. Si os sentís atrancados, sí, bueno, lo notaréis porque eso, os salen tres puntitos, no sabéis cómo continuar y demás, control C, ¿vale? Los tres puntitos salen porque podéis escribir cosas en varias líneas. Por ejemplo, aquí. Y ahora pongo x2.5, ¿vale? Y cierro. ¿Vale? Y lo podéis escribir en varias líneas. JavaScript no es sensible, o sea, no tiene en cuenta el sangrado que tú le des, ¿vale? Los tres puntos, no te va a salir otros tres puntos para indicarte otro nivel de sangrado, eso no va a salir, ¿vale? Los tres puntos solo indican que espera que haya más cosas, ¿vale? Vale, muy bien. Una última cosa de los tipos primitivos. Si introducís una variable y no le dais una variable cualquiera, v, y no le dais un valor, el valor de v es indefinido, ¿vale? En las diapositivas tenéis cómo diferenciar los valores, ¿vale? Pero vamos, en general es con type of. Type of de un número os dirá que es un número. Type of de una cadena os dirá que es una cadena. ¿Vale? Cadena, texto. ¿Ok? Cadena es lo mismo que texto. Y aquí es
prácticamente lo mismo que texto, ¿vale? El de un objeto, os decía, por ejemplo, la lista vacía, objeto, voy a borrar otra vez. El del objeto vacío, objeto, y el de null, objeto. Mirad los ejemplos que hay sobre esto y es suficiente. Y veréis que se entiende bastante bien, ¿vale? Bien, identidad de los objetos. Esto es relativamente... No, esto relativamente no, esto es muy importante. El operador de igualdad en JavaScript, esto podéis apuntarlo aunque esté aquí, el operador de igualdad en JavaScript es el triple igual, no el doble igual, el triple igual, ¿vale? ¿El doble igual funciona? Sí. ¿Dará los resultados esperados? No. ¿Vale? Yo os pondré un vídeo donde os podréis reír de esto a gusto. Y, por tanto, la desigualdad es la exclamación igual igual, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Vale? Vale. Para todo lo que no sea un objeto, para todo, todo, todo lo que no sea un objeto, el triple igual dirá que es verdadero, o sea, que dos cosas son iguales si tienen la misma forma. ¿Vale? Por ejemplo, es bastante intuitivo. 1 es igual a 1. ¿Vale? Esto también es verdad. ¿Vale? Otra cosa. La cadena hola es distinta de la cadena que empieza por H mayúscula. ¿Vale? Porque no tiene la misma forma. ¿Ok? Bien. En el caso de los objetos, dos objetos nunca son iguales a menos que comparéis variables que se refieren al mismo objeto, por ejemplo. Si os da por crear algo así, un objeto vacío igual a otro objeto vacío. Esto es falso. ¿Vale? Porque no se basa en la forma. En general, dos objetos, este es un objeto nuevo y este es un objeto nuevo, siempre son distintos. ¿Vale? Solo si guardáis el objeto por ahí. ¿Vale? Esto es una O. O igual a este objeto. Y O2 igual a esa O. Pues como cabía esperar, O2 será igual a O. ¿Vale? Porque se refieren al mismo objeto, a este. Aquí, ¿cuántas creaciones hay? Hay una. Luego eso se le está dado, se está enlazando con este nombre. Y aquí se está enlazando con este nombre también. ¿Vale? ¿Y la variable es X? Si hacéis un type of de esto, object. ¿Vale? Bien. Cuando se habla de tipos como números, cadenas y demás, las variables, esto es jerga también, se dice que las variables guardan tal valor, ¿vale? Y cuando se habla de objetos y funciones, que lo vamos a ver ahora mismo, se dice que las variables apuntan a tal valor, ¿vale? Apuntan o referencian un valor, ¿vale? Bien, concepto importante, el código, las funciones que ahora os enseño cómo se declara, son valores, son un tipo más, os lo enseño en la consola. Vamos a hacer una función f que toma un parámetro p, por ahora la sintaxis estaréis acostumbrada a ella, y lo único que hace es devolver p, ¿vale? No hace nada más. Le dais un parámetro y lo devuelve. Si queréis, si os sienta mal que no haga nada, lo multiplicáis por 10, ¿vale? Ya está. ¿Y qué he puesto? He puesto function, ¿vale? Pues control C, lo cancelo, ¿vale? Vuelvo para arriba, corrijo la sintaxis, que soy disélico. Y fuera. ¿Vale? Bien, f es una función y el tipo de f es función. ¿Vale? Cuando yo me refiero a f, no estoy llamando a la función, solo me refiero al objeto que hay por ahí, que tiene, dentro tiene un código, que es return p por 10. Pensad en esto como en unas instrucciones, ¿vale? Si dos personas compran un mueble de Ikea y uno pierde las instrucciones, el otro le puede dar sus instrucciones.
Y el otro no está obligado a seguirlas por el hecho de que se la den, se la puede dar y ya está. ¿Vale? Y tú tenerla guardada por ahí y es un objeto físico, las instrucciones tienen una entidad, está ahí, ¿vale? Y a esa entidad le puedes dar un nombre, sí, las instrucciones de la Billy, que no sé si sabéis lo que es, pero es una estantería. ¿Vale? ¿Entendéis este concepto de que el código puede ser un objeto también? No mucho, ¿no? Vale, lo vais a ver con un ejemplo ahora. Bien, ahora lo veréis. Vale, más cosas. Bien, todas, como os he dicho antes, si yo ahora me invento otra función que hace exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Parecería que las dos funciones son iguales, pero esto va a dar falso, ¿vale? Correcto, ¿vale? Porque excepto, insisto, excepto los números, los booleanos y las cadenas, ¿vale? Que se ven por forma, todas las demás, en cuanto creas una nueva, esa es distinta a todas las anteriormente creadas, ¿vale? Bien, no ocurre con null, null es un único valor, null es igual a null, ¿vale? Null es igual a null. Bien. Objetos y paso de mensajes. Vamos a ver, ahora tenemos los básicos, ¿vale? De hecho, bueno, falta decir que cuando he explicado los objetos y los arrays, como valores aceptan cualquier valor de un tipo primitivo, también aceptan arrays y objetos, ¿vale? Eso es lo que nos permite, lo habéis visto con el ejemplo del arma, eso es lo que nos permite crear objetos complejos, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo en la presentación, ¿vale? Voy a ir un momentico para atrás y os enseño una ficha de personaje. Aquí, ¿vale? No sé si se ve bien, pero bueno, es un... Es que aquí no sé si va a ir. Vaya, pues no tiene zoom esto, a ver, no. Bueno, pues, pero prácticamente sí que lo puedo copiar y pegar, eso sí. Control-C. Y aquí. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Es un héroe, o bueno, voy a hacer una cosa, lo pongo arriba, ¿vale? Lo vuelvo a pegar y ahí lo veis, ¿vale? Entonces es el héroe, es un objeto, ¿vale? Un objeto, empieza aquí, termina aquí, que tiene nombre link, vida 100, el arma, el tipo es espada, el poder es 20, el poder mágico es 5, la defensa tiene otro objeto, el tipo es, esto es una cadena, un número, otro número, ¿vale? Es un inventario por slots, tiene dos slots vacíos y uno último con 5 pociones, entonces el inventario es una lista que tiene 3 posiciones y cada slot se representa como el ítem y el número de esos ítems, ¿vale? Y este ítem es otro objeto, ¿vale? Y hay 5 de ellos. Y las notaciones que os he enseñado os permiten acceder, navegar por la jerarquía, por ejemplo. Vamos a comprobar el tipo, vamos a llegar hasta lo más interno, hasta aquí, ¿vale? Venga, ¿qué creéis que le sigue a H? Vamos a llegar hasta aquí. O a giro. Eso es. Giro.inventory. ¿Y ahora? ¿Corchetes? Corchete 3 te saldrías, porque empiezan en 0. Ah, perdón, corchete 2. Vale. Corchete 2. ¿Qué más? Punto. Punto. Ítem. Ítem primero. Punto kind. Punto kind. Uy. Correcto. ¿Vale? Lo vuelvo a poner. ¿Vale? Bien. Es fácil.
Vale. Ahora bien, ahora ya sí. Venga, tenemos unos conceptos iniciales y ahora podemos... estaos atentos, please. Ahora sí que podemos empezar a modelar objetos, ¿vale? Entonces, codificar el estado parece bastante fácil, porque precisamente las propiedades son eso, son estado, ¿vale? Entonces, el conjunto de atributos es fácil codificarlo mediante un montón de propiedades, y ya está, como hemos hecho con el punto, de hecho, ¿vale? Entonces, en el caso del enemigo, acordaos, el estado es esto, gráfico, dirección actual, posición y puntuación, ¿vale? Podemos hacer lo mismo con enemigo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para que lo veáis en el otro lado, que se ve aquí muy chiquitín. ¿Vale? ¿Se ve ahí? El enemigo tiene gráfico. Pues un valor para el gráfico, el nombre del gráfico, por ejemplo. ¿Vale? Por aquí decían ayer, ¿podría ser un objeto? Podría ser un objeto. ¿Vale? Yo lo he modelado con un tipo primitivo para que sea más sencillo. La dirección actual, derecha, ¿vale? Por ejemplo. La posición, pues otro objeto cuyo x es 10 y su y es 10, por ejemplo. Y la puntuación, 40. ¿Bien? Tenemos una idea, ¿no?, de cómo se puede codificar el estado. Os inventáis propiedades que cumplan con las reglas de creación de identificadores para poder usar la notación punto, que es mucho más conveniente, y ya está. Bien, el problema de esto, la primera limitación que tiene JavaScript... Sí, dime. Una pregunta, al crear la variable enemigo y crear a su vez una propiedad que se llama posición, ¿has creado el objeto posición también? He creado... O sea, ¿puedo usar el objeto posición fuera del enemigo? Sí. Te lo puedes sacar en P, por ejemplo. Es position, ¿no? Sí, pero tienes que indicar que viene de enemy. Por supuesto. O sea, ¿no lo has creado con un tipo...? No, no hemos hablado de tipos aún. Ah, bueno. ¿Vale? Tienes el concepto de la clase anterior y está genial, vamos a ver cómo se hace. Pero por ahora, ¿os acordáis que al principio de la clase anterior yo señalaba a los marcianos por separado? Pues estamos en esa fase, estamos creando solo objetos, no estamos creando tipos. No tenemos aún ningún mecanismo que, ala, genere objetos, ¿vale? No lo tenemos aún, ¿vale? Ahora bien, podemos crear... Este P es ese, el mismo que tiene enemy. De hecho, es el mismo. ¿Vale? Es el mismo. ¿Podemos crear otro punto al mismo sitio? Sí. Podemos. ¿Vale? Ahora, ¿esto qué es? ¿True o false? False. Correcto. ¿Vale? Porque no va por forma. ¿Ok? Muy bien. Bien, primera limitación de JavaScript. ¿Os acordáis? Esto lo dije al final de la clase, que una de las cosas importantes, bueno, lo dije al principio también, es que el estado no se debe exponer, ¿vale? Que es mejor no dejar que otros objetos manipulen directamente la posición, sino que se mueva a la izquierda, se mueva a la derecha, avance, pero ya está, ¿vale? Así que el estado hay que protegerlo, de alguna manera hay que protegerlo. Bien, en JavaScript no se puede hacer, ¿vale? Es decir, todo es público, exacto, todo es público. En el nuevo JavaScript, en el que va a salir después de la versión que vamos a dar, se puede hacer algo parecido, pero en principio todo es público. Así que lo único que le podemos decir al usuario es como recomendar que haya ciertas propiedades que es mejor no usar, ¿vale? ¿Cómo le decimos eso? Pues el convenio dice que uséis... los prefijéis con guiones bajos. En vez de hacerlo así... Uy, vale, no puedo editar lo que ya he escrito. Todo esto iría prefijado con un guión bajo, os lo enseño.
Así. ¿Vale? Lo prefijáis con un guión bajo y entonces se considera privado. Esto está hecho a posta. Como el punto tiene una interfaz... Esto es estado, correcto, pero como tiene una interfaz tan sencilla y le dejaríamos tanto modificarlos como obtenerlos, prefiero no ocultarlos y ya está. ¿Vale? Prefiero no desaconsejar su uso porque, total, me tendría que inventar un método para establecerlos y otro método para recuperarlos. Para eso los dejo como están. ¿Vale? ¿Vale? Pero para estos, todos desaconsejados. Ala, en principio ni podéis acceder al gráfico, ni a la dirección actual, ni a la posición. Que no es que no se pueda, claro que se puede, ¿vale? ¿Vale? Enemy, 100, aquí, lo tenéis. Ahí. ¿Vale? Claro que se puede, es solo un convenio. Vale, entonces, el estado, más o menos, lo tenemos, ¿no? El estado lo tenemos. Si no hay un tipo básico que codifique el estado, nos lo tendremos que inventar. Si el orden tiene algo que ver, estos son trucos, ¿vale?, para modelar. Si el orden tiene algo que ver, todo apunta a que puede ser una lista. Si no tiene nada que ver, o si necesitamos referirnos a cosas por nombre, pues todo apunta a un objeto. ¿Vale? Muy bien. Tenemos esta parte. Vamos con esta. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Con funciones. ¿Vale? Porque las funciones son valores. Y aquí vais a ver una de las primeras aplicaciones de eso. Fijaos, lo que digo es, aquí tengo lo que ya tenía, ¿vale? Esto es normal que no lo entendáis, y si gastamos los últimos 15 minutos en esto, me parece bien, no pasa nada, ¿vale? Aquí tenéis el estado, y ahora vamos con la API, que es pública, ¿vale? Moverse a la izquierda, no van a hacer nada, ¿vale? Solo van a mostrar por pantalla, ya os lo podéis apuntar, console.log es para mostrar por pantalla, ¿vale? Lo único que van a hacer es mostrar por pantalla las distintas acciones que se supone que deberían hacer, ¿vale? Moverse a la izquierda es una función, no tiene nombre, esto a lo mejor es nuevo para vosotros, no tiene nombre, ¿vale? Es una función que imprime yendo a la izquierda. MoveRight es una función que imprime yendo a la derecha. Advance es una función que imprime yendo para adelante. EShot es una función que imprime pichium. ¿Vale? Bien, prefiero preguntarlo así. ¿Qué no entendéis? De todo. Bien, ¿se entiende, no? Sí, genial, genial. Entonces, para llamar una función pone move left y el parámetro. Los paréntesis y el parámetro. Si hubiera parámetro. ¿Vale? Si no lo hay, no. Solo. Exacto, esa. Efectivamente. Si quiero moverme a la izquierda. Hago así. Ya está. Ya está. ¿Vale? Que no es lo mismo que hacer así. Esa es la diferencia. En el ejemplo de las instrucciones de IKEA, es la diferencia entre que yo te dé mis instrucciones de IKEA a que yo te exija que las sigas. ¿Vale? Es distinto. El resultado de que yo te dé las instrucciones de IKEA es que ahora tú tienes las instrucciones de IKEA y el resultado de que cumplas con las instrucciones de IKEA es un mueble nuevo. ¿Vale? ¿Eso lo entendéis? Entonces, esto es una capacidad súper potente. La tiene, no solo la tiene JavaScript, ¿vale? Esto de que las funciones sean datos, esto lo tienen otros lenguajes, por ejemplo, Python. ¿Vale? Y esto es súper potente. ¿Vale? Ya veremos por qué, con ejemplos. ¿Bien? Entonces, ya está. O sea, así se codifica el estado con propiedades. El API también son propiedades, pero son propiedades cuyos valores son funciones. ¿Vale? Y por tanto, para usarlas, el envío de un mensaje es exactamente... Voy a resetear esto. El envío de un mensaje es exactamente esto. Esto es el envío de un mensaje. Por eso os dije ayer que los envíos a mensajes normalmente se codificaban como llamadas a funciones.
¿Vale? Porque es esto. ¿Os acordáis que tenía que tener un mensaje? El paso de mensajes. Tenía que tener un remitente, quizá lo más difuso aquí es el remitente, ¿vale? Tenían que tener un destinatario y tenían que tener una forma de codificar la funcionalidad de la API. ¿Os acordáis? Por ahí al fondo también os acordáis. El remitente lo vamos a dejar por el momento, pero el destinatario está claro, es el enemigo, es este de aquí, ¿vale? Y la parte que codifica el mensaje es esta. Y enviar el mensaje, esto digamos que es nombrar el mensaje, ¿vale? Esto existe. Ya está, existe. Enviar el mensaje es llamar a la función, ¿vale? Y así unos objetos piden a otros que hagan cosas, ¿vale? Bien. Uy, siempre me voy equivocando. Muy bien. En este caso, esto es lo que íbamos a dejar para un poco más adelante, pero en este caso existe una cosa que es el objeto global, ¿vale? Y en este caso es el objeto global el que le ha pedido a enemigo que se mueva a la izquierda. ¿Vale? Fijaos una cosa, si yo hago así, enemy, hago ahora un enemy move left, ¿veis cómo acorta las funciones? No pone el contenido de la función, ¿vale? Si a una función le hacéis un punto to string, te imprime el contenido. Probadlo vosotros. Y ahora hago un move left y vuelvo a imprimir enemy, veréis que son iguales. O sea, porque nuestras funciones ahora mismo solo imprimen por pantalla, no hacen nada, absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a dar una representación más realista, vamos a hacer que hagan algo. ¿Vale? Aquí. Bien, como son propiedades, fijaos una cosa. ¿A alguien le parece raro que yo al enemigo le diga ahora que la dirección, esto viola las reglas, ¿no?, que he dicho de que no podemos acceder al contenido interno, pero yo esto lo podría cambiar por left, ¿vale? Y ahora es left, ¿ok? Y he cambiado el valor de una propiedad. Eso no es raro, ¿no? Hemos estudiado ya cómo se hace, pues ya está. ¿Os parecería raro si os digo que puedo cambiar la función? No, eso es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo disparaba esto. Vale. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer que dispare de otra manera. ¿Vale? Lo he reemplazado, ya está. ¿Ok? Lo pongo más arriba. Sí, pero está devolviendo como valor, no como impresión de la consola. ¡Oh! Tienes toda la razón del mundo. Pues, como puedo cambiarla en cualquier momento, ahora sí, ¿no? Quizás sin el return ese. Ahora sí. ¿Ok? Lo podemos hacer dinámicamente, no pasa nada, ¿vale? Bien. Esto es una novedad que introduce JavaScript, que es cualquier función puede ser usada como método, ¿vale? Porque cualquier función puede ser usada dentro del contexto de un objeto, ¿vale? Entonces, si ahora quiero hacer las funciones de verdad, las que realmente modifican el estado del objeto, las que realmente cuando le ponga move left, pues me mueva la nave dos unidades más para allá, y cuando le diga move right, dos unidades más para allá, ¿vale? Y cuando le diga advance, le sume 10 o lo que sea, tiene que haber alguna forma dentro de la función de decir el destinatario del objeto, ¿vale? De referirse al destinatario del mensaje. En plan de, bueno, es que quiero acceder al destinatario del mensaje. Y cuando haya podido acceder al destinatario del mensaje, ya le modifico yo las cosas. Como total, todo es público, ¿vale? E insisto, los guiones bajos no desaconsejan al programador, desaconsejan al usuario, ¿vale?
Bien, pues en JavaScript existe, es la variable especial, y esto es muy importante, podéis apuntarlo también, this. This apunta siempre al destinatario del mensaje, siempre. ¿Vale? Siempre, es el destinatario del mensaje. Entonces, si yo igual que he hecho esa asignación con should, con shot, hago esta, ¿vale? Con this, dentro de la función, dentro, this es el, ¿te habéis apuntado? Destinatario del mensaje. O sea que si yo hago así, ¿vale? enemy.moveLeft y lo llamo, ¿qué vale this? Exacto. Exacto. ¿Vale? Esto es una función, ¿vale? Esto es una función cualquiera. Si yo llamara a esa función, lo vamos a ver en un momentico, ya os libero. Si yo llamara a esa función sin destinatario, ¿qué valor le daríais vosotros al this? Null. Esa es buena. Y mucha gente, de hecho, cree que es null, pero no es null, pero es buena. El objeto global también pasa, pero eso, gracias al use strict que hemos puesto al principio, no pasa. Y eso es bueno. Sí. Si yo llamara a esa función sin destinatario, ¿qué valor le pondrías tú al this? Es una pregunta abierta, realmente. No, no te pido que... Null me parece una buena respuesta. El que tiene el objeto definido, que tiene esa propiedad dentro. No, porque no hay. Fíjate. Vamos a hacer una cosa. ¿Eso cuando lo has definido en algún sitio o no? Aguanta esa pregunta. Vamos aquí un momento. Ahora tenemos esto, enemy move left. Vale. Enemy move left, ya os dejo. Hace esto, ¿vale? This, que me habéis dicho que es enemy, pues accede a la posición, accede a X y le quita 2. Vamos a probarlo, solo a probarlo. Enemy. Ahora vale 10, 10. ¿Ok? Voy a ponerlo otra vez. Y ahora, enemy move left. No decimos que devuelva nada, así que en principio, así. Y ahora enemy, ¿vale? 8. ¿Vale? Vamos a hacer una función cualquiera, ¿vale? Y os dejo pensando en esto. Una función cualquiera que es move left more, ¿vale? Como veis, puedo continuar en la siguiente línea, que es más conveniente, ¿no? Y digo, bueno, cuando lo use como un método, cuando esto sea el método de un objeto, así que this valdrá algo, quiero que acceda a su posición y a la x que he dicho, left, ¿vale? Le quite, en vez de 2, le quite 20, ¿vale? Y ahora cierro aquí. ¿Ok? No, y petaría, te lo diría la máquina, ¿vale? Te diría que no puede acceder a X de nada. Intentaría acceder a posición, le diría que no es nada, y cuando intentara acceder a X te diría, que no puedes acceder a X de nada, ¿vale? Bueno, si ahora cojo mi enemigo, ¿os acordáis que le podíamos añadir propiedades a voluntad? Eso era fácil, ¿no? Y hago, voy a llamarlo M solo, para cortar, y le digo que eso es move left more, ¿vale? Sin llamarlo, le digo que es eso, esas instrucciones se las doy, ¿vale? Si ahora llamo a M y consulto enemy, pues me he ido a menos 12 aquí, me he quitado 20, ¿vale? ¿Esto actúa como esperabais? Sí. Vale. Y aquí, ¿esto qué va a hacer? Si yo le doy a enter... Esto no es un paso de objeto, o sea, esto no es un paso de mensaje, claramente, porque no hay objeto al que le estoy enviando nada, ¿vale? Bien, pues esto peta. Y te dice, no puedo leer la propiedad position de undefined, porque this vale undefined, ¿vale? This no ha sido asignado, y el error se parece mucho al que dices, bueno, ¿y qué pasa si se lo paso a un objeto que no tiene position? Algo muy parecido, ¿vale? Algo muy, muy parecido.
Solo que en vez de petar diciéndote no se puede leer la propiedad de position de undefined, te diría no se puede leer la propiedad X de undefined. ¿Vale? Y esto tenéis más ejemplos en los apuntes. ¿Vale? Y con que los hagáis,